Jorau, el debutante. 6 goles. Parado en la línea de su arco. Se va a tirar a su mano izquierda. Ahí está Barcos. Ahí está Barcos. Le pegó. Señores, con toda la experiencia, aparece para patear esa pelota al lado donde fue Joragua, pero a media altura, y el balón que se va adentro y se decreta en el segundo del marcador. El de la tranquilidad para Alianza Lima, señores, a falta de 10 minutos y un poquito más para el término del partido. Alianza 2, es por Huancayo 0. Bien pateado arriba, con mucha potencia, además ya a media altura. Adivinaba bien el lado Edu. Freite, Barcos, Ramos, Arregui. La pelota arriba. ¡Fuerte, Barcos! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Mandó toda la tropa adelante, señores! ¡Lo hacíamos! Freite, Ramos, Barcos, Arregui. Y al final apareció otro más. Aldair Fuente le metió un frentazo fuerte. Da rebote Joragua. Y ahí estaba el pirata Hernán Barcos, señores, para levantar la bandera, para poner la pelota dentro y decretar la apertura en el marcador. Alianza Lima 1 con gol de Hernán Barcos. Es por Huancayo 0. Pero todo nace un córner del ruso Neira. Llegan bien, ¿eh? Fuentes con un cabezazo muy potente que obliga precisamente a Joragua a dar rebote, pero ahí es donde tenían que llegar a hacer la cobertura los defensores de Sport Huancayo. Y ahí es... Juega rápido Alianza, pero si la tiene Alianza, ¿por qué para el juego? La pelota es de Santis. De Santis para Barco, Barco, Barco. Vamos a ver, 37 minutos. Que nadie invada, dice Kevin. Ahí está el silbatazo, ya se dio la orden. Va Barcos, pasitos cortos para la ejecución. Va el pirata Barcos. Hacia su lado izquierdo Solís, y de esta forma se abre el marcador en el Estadio Nacional. Y pese a que lo esperó Solís hasta el final, tranquilamente con el pie derecho pudo desviar el balón. Y el bailecito de Barcos, ¿no? También. Sí, señor, tercer gol de Barcos. Desde el arranque nada más, en 2 minutos, Comerciantes Unidos 1, Alianza Lima 0, y usted lo ve a través de L1 Max. Ramos, Serna, el centro, Barcos, gol. ¡Gol!
mucho volumen, ¿no? Mira, al stopper por derecha, yendo por dentro, abriendo para Serna y luego Hernán Barcos, que siempre está bien ubicado. Llega con muchos hombres al ataque a Alianza Lima y finalmente le dio rédito. Venía elaborando bien. 1-1. Excelente centro de Kevin Serna y mejor definición del pirata Hernán Barcos. Unos 30 y parece, confirman que sí va a haber. Lo que le después de esta. Aquí va Alianza, va Serna, va Serna, va Serna. Barco para pegarle, Barco para el segundo. ¡Gol! ¡Gol de Alianza Lima! El balón del contragolpe para frente, señores, en Alianza Lima. Serna, Barcos, y apareció el pirata, señores, para acomodarse, para perfilarse, para poner la pelota donde él quiere. Nada que hacer para Nacho Barrios, señores, en 25 minutos de este primer tiempo. Alianza Lima 2, Unión Comercio 0. Mucha virtud en la recuperación de Kevin Serna. Con la paciencia que tiene Hernán y la experiencia, ¿no? La baja de pecho es un control orientado. Y luego de ello, define absolutamente a placer. Ahí lo tenemos, el control. Realmente no es de pecho, es casi un muslo. Ahí está, levanta bien la cabecita Serna. Así es un muslazo. La baja, se acomoda. Y no queda demasiado que hacer para Nacho Barrio. Gira Baneira. Javier Darrigo. Insiste Darrigo. Otra vez con Juan Pablo Freites. Garcilaso para defender el centro. Arriba, Barco. ¡Qué mano del flaco! ¡Qué mano de Peña arriba! ¡Impresionante! Para Susan Rodríguez, Javier Guamán, que están en sintonía en estos momentos. Aquí va Alianza, va Barco, va Barco, va Barco, va Barco. Sacarse la bufa, para sacarse la sal. Alianza Lima 3, Comerciantes Unidos 1. Ahora, precisamente, ¿no? El fútbol como la vida, y Gaby Costa tuvo la reivindicación. De hecho, él mismo recupera, se la da Hernán y Hernán le devuelve bien el favor simplemente para añadirla. Gaby Costa pone el 3-1. Hay espacios, tiene muchos espacios Alianza, precisamente porque Comerciantes Unidos no se ha tirado atrás, ha buscado el partido y hay una diferencia que está marcando Alianza Lima, que le ha podido dar vuelta al resultado luego del error. Precisamente se la da Hernán y Hernán le devuelve bien el favor simplemente para añadirla. Gaby Costa pone el 3-1. Hay espacios, tiene muchos espacios Alianza, precisamente por... para arriba, dicen sus compañeros. Waterman que buscaba. Sanelato ahora. Cabanillas que pifea el rechazo. La tiene Gaby Costa. ¡Va Barco! Viene para Roca, se sacó en el camino Garcés, insiste Roca, se fue encerrando. Y ahora Axel Moyano, llega para Barcos, larga para Waterman, larga para Waterman, el mano a mano, Waterman, Waterman, ahí está. Se sintió en la definición, en ese mano a mano que había errado hace algunas fechas. Waterman ahora sí, para sacarse ese peso encima, vuelve a marcar Waterman con camiseta de Alianza. Y para cerrar este partido en el Nacional, de zurda Waterman y adentro Alianza 3, Sport Boys 0. Y es la descripción gráfica de Waterman, dejando todo en la cancha, picando al espacio, llevándosela al arquero y... termina lesionado, lamentablemente. Lo que empezó como un grito de júbilo.